A ver qué pasa con este envío. El centro. Arriba Óbolo, pelota que le queda para Lertora, otro centro al área, pégale. Pelota que le queda para Ramírez, pégale Ramírez si le gusta, pero la puso para Óbolo, va Castillón, saca de Sábato. Castillón, mucha gente pone el tomba, el centro será de Ramírez, vino el envío, arriba Óbolo, Junque de cabeza, Óbolo. Está Lertora, va Castro también Sigali, va Ramírez. Arriba de cabeza Junque, le quedó otra vez para Ramírez, que bien controló y bajó, se metió en el área, ganó, sigue Ramírez, al centro rebotó en Silva, vendrá el centro, le va a pegar Fernández, también está Ramírez, va al centro de Ramírez, arriba Zapata para defender, el balón le queda a Auski, Salinas también quiere Sánchez y Sigali, va al centro y el envío de Fernández. Arriba Sigali, la bandera arriba, la bandera arriba, adelantado. La igualdad del conjunto mendocino. Allí va Leandro. Número 10. Allí va buscando Ramírez. El cabezazo. El arquero. Eso es lo que reclamaban al asistente. Sí. Allí estaba llegando el centro, el despeje había sido de Botinelli. Este es Ramírez, otra vez metiendo contra el área. 40 minutos, hay córner para Godoy Cruz, vino el centro para sacarla, Román Martínez. Que tiene 21, River tiene 18, Arsenal que perdió 16 y Godoy que empató tiene 17. ¡Allí voló! El arquero y el rebote, Fernández. Favorece a Godoy Cruz, Antonio Tomba. Por atrás lo veo a Ramírez. El que venía también cargando era Sigali, el central. Hay un puntal. Para que la tenga Castellani. Allí va Castellani, Fernández. Boca. Ah, Boca, perdón. Allí llega el centro, el cabezazo había sido. La gente que dirige, Martín Palermo, Álvarez Balanta, que no alcanzaba, Botinelli. Por izquierda y también yendo hacia el medio o hacia la derecha. Eso denuncia la falta de involucramiento de los compañeros de aquel lado. A ver. Viene Godoy Cruz de Mendoza a correr Castillón. Se frenó muy bien Castillón, lindo centro. ¿Gil Romero puede jugar sobre ese sector? En teoría sí, todos pueden hacer de todo. El saque de costado para Godoy Cruz de Mendoza. Lo hace Ceballos, arriba de Sábato. Pelota que le cayó a Lertor, atención, vino... Para ver si Godoy puede hacer algo. Allí viene el centro, el arquero, que había posición adelantada. Allí la advertencia del Pito, de Néstor Pitana, viene el centro, llega al centro, el despeje, soñando en el área, por supuesto que Óbolo y Castillón la quieren. Allí viene el centro. Todos se fueron, todos se pasaron. Se deja para la contra Godoy, estoy hablando de Castillón. Allí llega el centro. El despeje es el que le va a entrar a la pelota. Allí llegará el zurdazo, un arquero que no quiere salir. El despeje. Salimando a los 40 minutos del primer tiempo y el tomba Godoy Cruz quiere ganar. El centro de José Luis Fernández, arriba de cabeza. Lani, otro que está en la medialuna también, es Ramírez, allí vino el despeje, allí precisamente está Castellani, Grimi para meter contra el área, Grimi que ya estaba metiendo de todo hoy. Óbolo. Se viene Álvarez Balanta, buscando el área cerca de Luna. Ya va a llegar el centro, lo viene agarrando a Luna. El Pito no lo vio, Óbolo que por ahora va con sus compañeros. Los centrales buscando. Uy, hay penal sobre Luna ahí. El rebote. Uno solo en la barrera. Es el jugador Fernández. Allí viene cabezazo, la pelota que se pierde. Hay tiro libre para pegarle esa pelota. Jonathan Silva. De cabeza a buscar Junque, también va el Chavo de Sábato, el centro arriba Junque, de cabeza hacia adentro, estaba sacándola Nico Sánchez.
partido está 0-0. Va Fernández. Un tirito para que Ibáñez no tenga ningún tipo de problema. Ingresadito para pegarle el balón. Junqui a buscar. El Chavo de Sábato también. Está Zapata. Viro al centro. Oh, arriba. Firme. Gastón Fernández. A buscar el Chavo de Sábato. También Román Martínez. El centro. La pelota le quedó para Román. Lo perdió Román. No le puede reclamar. En esa jugada no. El córner corto para la Gata. El centro de Fernández. Arriba el Chavo de Sábato con Román Martínez, el que está sacándola de cabeza a Lertora. Quiere Zapata. El centro de Fernández. Arriba Junque. El despeje corto. Le quedó para Silva. Junque a buscar de cabeza. También está de Sábato. Vino el envío arriba. Junque. A buscar de cabeza. Va de Sábato. También está Zapata. El centro, arriba de cabeza para sacarla a Óbolo. La saca Fernández, Gastón para pegarle. Junque a buscar al área, también está Zapata. A buscar Román Martínez. El centro para De Sábato. Está sacando la Lertora. Pelota que le cae a Castro y atención con la contra con el mago Núñez. Enloquece Palermo. El centro de Núñez arriba de Sábato. La pelota que supera a todos. Y la contra. Mando uno para la contra. Y córner para el pinche. Atención. Otro centro. Vino el centro arriba. Óbolo. Casi gana Junque. Esto está 0-0. Vino el envío. Arriba para sacar. Para despejar ese balón. El remate bueno. River. Va a meter Mercado. Levantan la mano varios de los jugadores. Por allí aparece Iturbe. Allí va Lanzini. El colombiano entraba por atrás. Luna cerca. Está en el área. También está el Chavo de Sábato. El centro de Silva. A buscarla va el Chavo de Sábato. Demasiado pasado. Entra el envío. El centro de cabeza para defender. La caricia del jugador Lanzini. Allí llega el centro, un arquero que sale y se queda. Botinelli era el que había cabeceado. Otra vez Lanzini, que estaba metiendo para Sánchez.